son su punto débil, por mucho que se empeñen en afirmar lo contrario. Y esta vez contaba con un jugador más desde el minuto 5 de partido y un gol a favor. Pero el Celtiña J amargó el día a los blanquiazules y a Tebar, que podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del equipo. Pocas veces esta temporada han tenido los blanquiazules un partido tan de cara. A los 5 minutos se les veía la roja por golpear a Raúl Llorente, como después tacón centraba para Perona, con la fortuna de que Víctor Vázquez desvía el balón hacia su portería. Todo parecía controlado y los blanquiazules bajaron el pistón. Terrible error porque ahí estaba Jota, que tras dejar desde Cartagena, donde estuvo con el primer equipo, tuvo arrestos para pintar la cara a su rival aprovechando sus errores. Primero que la barrera se abre y luego que Aragoneses es incapaz de atajar el balón. En el rechace no perdona. Y a los 5 minutos gana la partida a los centrales para batir con una vaselina a Sergio. Es complicado en estos momentos el decir cómo con esa superioridad, con un gol a favor, pues al final que te vayas perdiendo con 3-1 aquí. El tercero llegaba en la reanudación. Otra vez Jota, jugada personal, culmina un contragolpe ante el asombro de los blanquiazules, que abandonan Barreiros tras dar alas a un bisecolista y con un futuro incierto, empezando por el de Tebar. Que no depende de mí, entonces en este sentido, ¿qué os voy a decir?